El Chapo Guzmán está diciendo que Estados Unidos está violando sus derechos humanos y sus derechos constitucionales en relación a su estadio de prisionero en las cárceles americanas. El mexicano asegura padecer una discriminación muy grande y una violación a los derechos humanos. Así se quejaba Joaquín Guzmán del trato que recibe en el penal de máxima seguridad de Florence, el Alcatraz de las Rocky Mountains, en el estado de Colorado. El antiguo jefe del cartel de Sinaloa escribió una carta de su puño y letra al juez Brian Cogan, el que lo sentenció a cadena perpetua en 2019, para que su abogada pudiera hacerle llegar varios documentos en español sobre su caso. El Chapo aseguró que Mariel Colón, su representante legal, acudió a la cárcel el pasado 20 de junio para entregarle unos documentos, pero que los custodios de la prisión no se los hicieron llegar porque estaban en español. Y bueno, eso argumenta que lo discriminan de una manera muy grande y se violan los derechos humanos. ¿De quién? Del Chapo Guzmán.